Esta jornada de hoy y de mañana estará centrada en los derechos y los deberes medioambientales. Es otro abordaje también a esos derechos y deberes medioambientales que decía Irache, en este caso a través de las dos propuestas de... Y el doctor Dino Batres es experto en plantas y en toda la biodiversidad vegetal de la región. Él se doctoró, se formó en eso, en plantas y hongos. Coexis babeste para que no llegaré. Yo sé que están encantados de estar aquí, pero claro, también es un poco decepcionante estar tan pocos. Por un lado, por otro lado, ellos están trabajando también para la paz, porque todo lo que tiene que ver con digamos, los pesticidas o la producción química en el sector trae mucha violencia. Alde arrazoia za diru. También están documentando todos los conocimientos de los agricultores y eso también es importante, sobre todo en estos momentos que estamos ya enfrentando al cambio climático. Con esto ellos ayudan a establecer y crear y construir pequeñas producciones de agricultores que pueden adaptarse realmente a estos cambios climáticos que tienen ahí un margen de resiliencia frente a los cambios que se están dando. Todo lo que descubrieron aquí no es una campaña básicamente de 30 años, aunque bueno, nuestra organización Greenpeace sí que sabéis que tenemos. No me he sentado en ningún momento pues, a un poco a recopilar todas las acciones que hicimos, que fueron muchas y que iban en pista, ya veis en todos los ámbitos, y que puede ser de mucha utilidad para mañana, ¿no? Porque aquí se abordó. También deciros que en este caso es una campaña quizás que sea un hito a nivel estatal en cuanto a lucha medioambiental, pero en este caso. Yo decía que esto no empezó en el año 2012, bueno, este proyecto viene de más atrás, ¿no? Viene tanto más atrás que viene del año 2001, ¿de acuerdo? Yo ni siquiera estaba en la organización, yo entré en la organización en el año 2004. Es decir, hay legalidades que ha cometido el propio gobierno para favorecer todos los intereses de esta ficha, ¿no? Eso volvió a intentar subsanar esas deficiencias. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues... las Islas Canarias, estas son las islas más orientales, estamos hablando pues arriba la Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, digamos la provincia de Gran Canaria, otra provincia, la provincia de Sol. Bueno, en fin, nos cativamos en ver la próxima. Y este sería el famoso barco, 220 metros de eslora, nuestro barco tiene 60 metros de eslora, fijaros al lado de él se queda mínimo, ¿no? 104 metros de altura, gente, la torre. Running. Fucking hell. Con intenciones de publicar en los años. Que ella nos va a presentar un videoclip, un trabajo especial que ha visto por causa de ser crítica de la democracia. Que lo estrenan por primera vez en la milicia. Pues también una sorpresa que tenemos hoy día. Así poso en duda, lurrea. Y de alguna manera es como poner un colofón a estas dos presentaciones muy intensas, ¿no? Que podrían todavía seguir mucho más tiempo, porque estamos hablando de muchísimos años de acciones. Y poner este colofón un poco, pues para. De una manera artística, para. Bueno, para que todo lo que nos ha entrado por la cabeza conecte también un poco con el corazón, que es uno de los propósitos.